Más de 408 mil yucatecos disfrutaron del paseo navideño de las flores. Un total de 408.059 yucatecos de Mérida, Umán, Valladolid e Izamal disfrutaron de las representaciones en arte floral como arbolito de Navidad, Santa Claus y renos con la muestra colorida del Paseo Navideño de las Flores que ofreció el gobernador Mauricio Vila Dosal el 9 de diciembre al 9 de enero para el goce de las familias yucatecas durante las fiestas decembrinas. Las exhibiciones que se realizaron hasta el día de ayer tuvieron como sedes la capital yucateca y los municipios de Umán, Valladolid e Izamal, donde grandes y pequeños disfrutaron de una alternativa para el entretenimiento y la concientización en torno al cuidado del medio ambiente. En las muestras se utilizaron especies como petunias de varios colores, calachoes, panalilios, ageratos, cempasúchil y la típica flor de Nochebuena para los tapetes vegetales, cada uno conformado por más de 30.000 flores. Las flores son vida y el paseo de las flores desgraciadamente ya terminó aquí en la capital yucateca. La pregunta es, ¿fuiste? ¿No fuiste? ¿Lo disfrutaste o te vas a esperar para el siguiente año? Martes 9 de enero del 2024, a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu dispositivo móvil para que estés informado. Ahora sí, vamos a tomar las mejores decisiones, pero antes de que comience la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo. Pues este fue el video positivo y constructivo, que te hago una invitación. Todos los días trata de construir, haciendo una acción positiva, diciendo hola, haciendo algo para que tu metro cuadrado sea un poquito mejor que ayer. Ahora sí, vamos a un lugar de verdad mágico en el bello Yucatán, que es Puerto Progreso, porque ahí el alcalde Julián Zacarías Curi hace todo lo necesario para que la biodiversidad esté al 100. Adelante con la información. Autoridades municipales hacen un llamado a la ciudadanía para reportar a quienes infrinjan contra la biodiversidad del municipio. El alcalde Julián Zacarías Curi hace un llamado a la ciudadanía a reportar a quienes estén vulnerando acciones de reforzamiento de reforestación que implementa el Ayuntamiento de Progreso. Lo anterior, luego de que vecinos reportaron a una persona que sustrajo ejemplares de bugambilias, las cuales fueron sembradas hace unas semanas en el camellón de la avenida 31 como parte de las acciones de reforestación que está impulsando el ayuntamiento a través de la Dirección de Fomento al Desarrollo Agropecuario y pequeños productores del programa municipal Ayuntamiento en Acción. El edil explicó que los ejemplares se adquirieron con recursos municipales para rescatar espacios y dar más vida a las calles, además de brindarles una mejor imagen urbana con las plantas. La ciudad blanca más hermosa del mundo, Mérida, cumplió 482 años y el alcalde Alejandro Ruz lo festejó de la siguiente manera. Adelante con la información. Con la tradicional alborada y mañanitas a la ciudad, iniciaron los festejos por el 482 aniversario de la Fundación de Mérida. Acompañado de cientos de meridanos y meridanas, el alcalde Alejandro Ruz Castro encabezó la de tradicional callejoneada, alborada y mañanitas a la ciudad, actividades con las que inician oficialmente los festejos por el 482 aniversario de la Fundación de Mérida. En el marco de Mérida Fest 2024, la fiesta de la ciudad, un festival internacional, decenas de trovadores rodeados de meridanos, meridanas, turistas nacionales y extranjeros caminaron con entusiasmo desde el Parque de Santa Lucía, la calle 60, hasta la llegada a los bajos del Palacio Municipal, mientras bellas canciones de trova yucateca amenizaron la celebración a la Blanca Mérida. En el derrotero, el presidente municipal estuvo acompañado de su esposa Verónica Cetina Arjona, presidenta del DIF de Mérida, Cecilia Patrón Laviada y Katia Bolio Pinelo, diputadas federales Diana Canto Moreno, síndico municipal Julio Sauma Castillo, secretario de Participación Ciudadana Alice Patrón Correa, regidora, presidenta de la Comisión de Cultura y Espectáculos del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaya, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Pues el día de hoy no estoy solo
y empieza enero con el pie derecho y estoy con mi amiga que se llama... Camila. Camila, veo que tienes una mochila, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Qué propósitos tienes para este año 2024? Viajar, conocer. ¡Hermoso! Y me imagino que lo estás logrando en enero 2024. ¿De dónde vienes? Chile. ¡Wow! ¿Qué le recomendarías? Imagínate que atrás de la cámara hay una persona que le tiene miedo a viajar. Tú vienes desde Chile a la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Qué le recomendarías para que ese miedo se vaya y que se arriesguen y que carguen con su maleta? No, atreverse. Atreverse 100%. Yo vengo sola desde Chile, entonces atreverse 100% a hacerlo y los miedos... Siempre va a haber miedo, pero hay que superarlo. Venga. Así que esa sería como la recomendación. Muy bien, pues te deseamos lo mejor aquí en esta estancia de Mérida. Y tú que estás del otro lado de la cámara y quieres viajar para este año 2024, atrévete a pesar del miedo. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. La movilidad del futuro ya está aquí. Yetram, la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas, Centro Mejorada, La Plancha Canacín y La Plancha Tella, Estación del Tren Maya. Realiza tu pago con tu tarjeta inteligente Vaivén. Utiliza la app para consultar recorridos, estaciones y paraderos. Recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas Vaivén. Súmate a la movilidad del futuro. Súbete al Yetram. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. Placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. El gobierno del estado acerca y mejora los servicios de salud para quienes más lo necesitan con la nueva tarjeta universal de salud. Gracias a esta nueva tarjeta, por primera vez y de manera histórica, a partir de 2024, las y los yucatecos que más lo necesitan podrán recibir atención médica gratuita las 24 horas, 6 días a la semana, y acceder a servicios gratuitos de ultrasonido y examen de laboratorio para análisis clínicos. Además, se dará atención dental con un dentista en cada centro de salud en las comunidades que serán ampliados para instalar el equipo dental. También contarán con atención psicológica en todos los centros de salud. Salud cercana para todas las familias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y como Camila, si quieres viajar, regresamos al tema, atrévete, a pesar del miedo. Y si tienes miedo en cualquier aspecto de tu vida, eso no va a desaparecer, se puede controlar. Y ahora vamos con noticias que tienen que ver con el estado de Quintana Roo, porque resulta que va a haber crecimiento para este año 2024. Adelante con la información. Iniciativa privada prevé un crecimiento económico de 10% para Quintana Roo en el 2024. La proyección desde el sector empresarial para este 2024 es un crecimiento de hasta el 10% para Quintana Roo, con un realce importante por el Tren Maya, aunque es un proyecto que todavía tiene muchos retos por enfrentar, opinó Eduardo Martínez González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe. El estado se ve bien. En el sector turístico y en el sector inmobiliario vemos que se sigue detonando y habilitando proyectos. Recuerden que se aprobó una ley de asentamientos humanos nueva. Le falta un reglamento que se deberá de pulir este enero para salir en febrero y permitirá darle otro empuje al desarrollo, enfatizó. Y se hizo la luz en Tixkokop con el alcalde Fabián Rivera Frías, que va a cambiar muchas luminarias. ¿Quieres saber cuáles? Te comparto la información ahora mismo. Tixkokop brilla con luz propia. A tambor batiente, el ayuntamiento de Tixkokop, que cabeza Fabián Rivera, inició el 2024 con grandes proyectos en alumbrado público. El presidente municipal Fabián Rivera priorizó
el arranque del año atendiendo necesidades de la comunidad de Tixucop, como es en materia del alumbrado público. Trascendió que los trabajos consisten en el reemplazo de focos dañados, sustituyéndolos con nuevos equipos de alta tecnología, que permitirá un ahorro en el pago por el servicio de energía eléctrica y el cual ayudará en el reforzamiento de seguridad al tener calles más iluminadas que inhiban actos delictivos, enfatizó el alcalde de Tixucop, Fabián Rivera. En Grupo Eclipse tenemos un solo objetivo, que tengan las mejores noticias, tanto a nivel local, pero también a nivel nacional, como la siguiente, que tiene que ver con el Tren Maya. Adelante con la información. En conferencia de prensa matutina se destacó que el 16 de diciembre comenzó la ruta Campeche-Cancún con 4 servicios comerciales por día y que a partir del 1 de enero comenzó la ruta Cancún-Palenque con 4 servicios comerciales diarios. Se mencionó que en 18 días se han trasladado a 18.579 pasajeros en 144 viajes, 4.824 personas han sido pobladores locales, los cuales tienen una tarifa especial. La ruta con mayor demanda es Campeche-Cancún. Por último, se agregó que los trenes del Tren Maya ya han recorrido 44.936 kilómetros desde el 16 de diciembre. Una de las últimas fiestas del famoso Guadalupe Reyes es efectivamente la Rosca de Reyes. Y en Izamal se cortó una muy especial junto con el alcalde Warnel May Escobar. ¿Quieres saber por qué te digo esto? Te lo comparto ahora mismo. Izamaleños cortan rosca de cerca de 1,000 metros. En un ambiente familiar, cientos de izamaleños participaron en el corte de la Rosca de Reyes, que en esta ocasión midió cerca de 1,000 metros. El evento se llevó a cabo alrededor del parque Crescencio Carrillo y Ancona, y los asistentes disfrutaron de la presentación de los Reyes Magos y el show que ofreció una imitadora del cantante Tatiana. El alcalde Warnel May Escobar se dijo satisfecho con la realización del evento debido a la gran participación de las familias. Acompañado de su esposa María de los Ángeles, Caro Sarabia y regidores del ayuntamiento, llevaron a cabo el corte inicial de la mega rosca izamaleña. Mediante una mecánica implementada por el ayuntamiento, los participantes pudieron llevarse a casa bonitos regalos que se rifaron para beneplácito de los asistentes. Lo que estás observando son meridanos pagando el predial aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, en enero 2024, que es prácticamente pues una responsabilidad de todos nosotros los yucatecos. Te invito que vengas a hacerlo. Recuerda, tenemos el 30% de descuento en enero, el 15% en febrero y el 8% en marzo. No hay pretextos, por favor contribuye para que Mérida y Yucatán mejore todos los días. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Vamos a un corte comercial. La movilidad del futuro ya está aquí. Yetram, la primera ruta 100% eléctrica con sus dos primeras rutas. Centro Mejorada, la plancha Canacín y la plancha Tella, estación del Tren Maya. Realiza tu pago con tu tarjeta inteligente Va y Ven. Utiliza la app para consultar recorridos, estaciones y paraderos. Recuerda que tienes transbordos gratis y con descuento con todas las rutas Va y Ven. Súmate a la movilidad del futuro. Súbete al Yetram. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hotel Los Aluces. Entero en Mérida al mejor precio.
diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Desde la Plaza Grande, aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, queremos comentarte la hatch de las noticias. Y esto tiene que ver con India, porque ese país se acerca al sol. ¿Quieres saber por qué lo digo? Te lo comparto ahora mismo. Sonda espacial India alcanza con éxito la órbita del sol. La sonda india de observación solar Aditya L1 alcanzó el sábado la órbita del Sol después de un viaje de 4 meses, el último éxito del ambicioso programa espacial del país más poblado del mundo para un viaje al centro del sistema solar. La sonda Aditya L1, lanzada en septiembre, transporta una serie de instrumentos para medir y observar las capas más externas del Sol. El ministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh, declaró que en las redes sociales que la sonda había alcanzado su órbita final para destreñar los misterios de la conexión Sol-Tierra. Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea enviaron numerosas sondas al centro del sistema solar en los años 1960 con el programa Pioneer de la NASA. Pues desgraciadamente tenemos que decir hasta luego, pero ya puedes tomar las mejores decisiones hoy, martes 9 de enero del 2024, y desde la Plaza Grande aquí en la Blanca Mérida de Yucatán, te quiero recordar que tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. ¿Dónde puedes ver todos los noticieros? En grupoeclipse.com.mx. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Series, películas, canciones y obviamente el noticiero y también el check de la noticia con nuestro querido amigo Magta. Y desde aquí, desde la Blanca Mérida de Yucatán, te quiero compartir la frase diamante, que en esta ocasión es la siguiente: las oportunidades no ocurren, las creas tú. Así como nuestra amiga Camila, que creó su viaje para venir desde Chile a la ciudad de Mérida de Yucatán, aquí te quiero hacer la pregunta: ¿qué objetivos tienes para este 2024? Deseo con todo el corazón que los cumplas para poder decir al final todos los días: hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Nos vemos mañana.